Amigos, ¿cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, estoy encendiendo una vela porque hoy vamos a hablar del lenguaje de las velas. ¿Veis que he encendido la vela y ha echado una chispa? Esta vela ya me ha hablado. Está hablando de presencias espirituales en este despacho. Bueno, quiero deciros que son muchísimos años que llevo trabajando con magia ritual, magia wicca, metafísica, y las velas es un elemento sencillo, humilde, que es accesible a cualquier persona y con la que se pueden hacer muchos rituales, pero además, como el tema que vamos a tocar hoy, también podemos escuchar el mensaje que nos dan las velas. Antes de comenzar, quiero que sepas que las velas nos pueden hablar, como ahora, yo la he encendido y ha pegado una chispa para arriba, nos pueden hablar de forma inesperada, pero también podemos preguntar a las velas nosotros para que nos hablen. El método que os voy a enseñar es muy sencillo y muy efectivo porque las velas están deseosas de hablarnos. Pero alguien puede preguntar, ¿pero son las velas las que hablan? Obviamente no. La vela, como otros elementos de magia, son un medio. Digamos que son los guías espirituales o las energías que puedan haber en el lugar las que hablan por medio de la vela. Bien, antes de comenzar a tener, digamos, una conversación con una vela, hay que elegir la vela. Una vela adecuada, buena, sería una como esta, un velón, ¿de acuerdo? Un tamaño más o menos grande y gruesa. Velas pequeñitas, aunque también nos pueden hablar cualquier tipo de vela, pero la más adecuada para hablar, para tener un diálogo con las velas, tiene que ser una vela de un tamaño más o menos grande. También es adecuado, sería recomendable, el ungir la vela. El ungimiento de la vela hace a la vela santa, le quita la parte más material y humana, digamos, para darle un aspecto más santo. El ungimiento es muy fácil, se hace con aceite de oliva y preferentemente se ungen siempre en luna llena. El ungimiento se trata de coger aceite de oliva en tus manos y en la misma dirección hacia abajo de la vela vamos dando el aceite de oliva. No hace falta empaparla, sino cubrirla superficialmente, una pequeña capa. Y a la vez que le damos el aceite, podemos utilizar o recitar una oración sencilla pidiendo a Dios o a quien creamos que unja, que santifique esa vela. Para hablar con la vela se recomienda, yo recomiendo hacer una pequeña meditación mirando la vela. De hecho, la meditación con la vela es una meditación muy, muy relajante y muy buena para aquellas personas, sobre todo, que les cuesta meditar. Para las personas que os cuesta tener la mente en blanco y quitar el ruido de cada día, pues las velas es un elemento que ayuda muchísimo a estar en ese punto de relajación que necesitamos. Solo se trata de poner toda la atención en la llama de la vela. Bien, una vez que hemos hecho una pequeña meditación y sentimos que estamos en paz, podemos mirar fijamente a la vela, una vez encendida, a la llama, y tenemos que hacerle preguntas concretas. Pregúntale a la vela concretamente algo. Si haces una pregunta larga y confusa, pues obviamente las respuestas serán igualmente confusas. Si la pregunta es muy, muy profunda o muy, muy espiritual, es posible que a veces la respuesta se tarde, porque a veces igual se necesitan entidades más poderosas para darte respuestas tan profundas. Bien, una vez que te has dirigido a la vela, que le has hecho la pregunta, tienes que esperar un tiempo prudencial. No puedes desesperarte y decir, es que la vela no me está hablando, es que no me hace caso. Como digo, a veces se tarda un poquito. Y como digo, puede que la vela, sin que tú la preguntes, te hable.
A veces a mí me ocurre, yo siempre tengo una vela encendida. Este es mi despacho y aquí al lado de mi cuenco, al lado de mi cuenco tibetano, siempre tengo una vela como esta que veis aquí. Y a veces me ocurre que estoy escribiendo, preparando un curso, un libro y veo que la vela se mueve. Es decir, puede que un ente, un espíritu, un guía, por medio de una vela que esté encendida, os hable. Y entonces hay que prestar atención. O como este es el caso, también podéis vosotros preguntar. Sea que preguntéis vosotros directamente a la vela, o sea que por medio de la vela os hable indirectamente algún guía, nunca desdechéis, nunca penséis que es que ha sido coincidencia, es que será porque hace aire. Yo, cantidad de veces que tengo las ventanas cerradas, pero cerradas por completo y no hay corriente en la casa. Mi vela a veces se ha puesto como loca a girar o a subir y bajar. Eso es que nos están hablando. Bueno, hay muchos símbolos para descifrar lo que la vela nos quiere decir. Yo he recopilado aquí en el guión los símbolos más importantes que puede decirnos una vela. Bien. Si la llama está oscilante, es decir, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, nos está diciendo que van a haber cambios. Está hablando de cambios a nivel de lo que estemos preguntando, porque si estamos haciendo una pregunta de dinero o de amor o de lo que sea, pues si oscila, está diciendo que va a haber un cambio en eso, ¿de acuerdo? Si, como me ha pasado antes en mi vela cuando la he encendido, si la vela chispea, si echa chispas, pues nos está hablando de que o bien hay un ente de mucha presencia, de mucha fuerza que nos quiere hablar, puede ser un arcángel, o también puede decir que hay dentro de nosotros incertidumbre, hay una chispa que no acaba de salir dentro de nosotros, tenemos duda, tenemos ahí una especie de incertidumbre, de miedo, ¿vale? Pero principalmente la llama chispeante suele ser un ente o un espíritu de rango poderoso, suelen ser arcángeles que nos quieren hablar. Cuando la llama sube y baja, porque a veces oscilante puede ser que oscila así, o así también puede ser. Pero cuando concretamente sube y baja solo, sube y baja, pues está hablando de que tienes un bloqueo interno, te está. El guía mediante la vela te está diciendo que estás sufriendo miedos internos, bloqueos, está hablando de altibajos que hay dentro de ti, de tu interior, y te está recomendando que busques ayuda. Cuando la llama hace forma de espiral, es decir, así de menos a más, está hablando de que las noticias que estás esperando de esa pregunta están a punto de llegar. Te está hablando de que en unos días, en poco tiempo, recibirás noticias. Cuando la llama es nítida y limpia tal como esta, cuando es así nítida y limpia, como veis esta, pues está hablando del éxito y el equilibrio en tu vida. Está hablando de que vas a tener o tienes, depende de la pregunta que hayas hecho, éxito y equilibrio en tu vida. Cuando la llama es alta, muy alta y alargada, fina, está hablando de entidades de luz, también como he dicho antes, cuando chispea y cuando la llama está muy alta, entidades de luz muy altas que nos están protegiendo, que están a nuestro lado, nos están diciendo, no estás solo, no temas, estamos contigo. Pero cuando la llama es débil y parece incluso pequeñita que se va a apagar, pues está hablando de un momento de indecisión en tu vida, está hablando de que te falta chispa, energía, está hablando de periodos o situaciones depresivas, está hablando pues de que te falta esa chispa que decimos nosotros para seguir adelante. A veces aparece, que a mí me ha ocurrido muchas veces, dos llamas, dos flamas. No es muy común, pero cuando ocurre llama mucho la atención. Pues puede estar hablando de que vienen gemelos, embarazo de gemelos o mellizos, o puede estar hablando también de
doble personalidad, de que hay una doble personalidad, una doble cara en tu vida. Cuando hay dos llamas, también puede estar indicando que hay un, digamos, doble poder que te está guiando. Puede estar hablando de dos entidades poderosas. Siempre y cuando con las dos llamas no haya humo negro, indicarían dos entidades poderosas que están a tu lado. Pueden ser dos seres que han partido, o dos familiares que han partido, o pueden ser dos ángeles o dos guías de luz. Bien, cuando hay humo negro, cuando sale humo negro de la vela, pues se está hablando de que hay una entidad negativa en la casa o en el lugar donde esté la vela. Puede hablar de demonios, puede hablar de entidades demoníacas, satánicas, negativas. Incluso de que hay una energía mala dentro del lugar. Cuando intentamos encender una mecha de una vela y no enciende, pues está hablando de que hay una energía negativa que impide que avancemos. Hay algo malo ahí también, ¿vale? Así que el humo negro y una mecha que no enciende está indicando que hay una entidad negativa en ese lugar. Tenemos que estar atentos. Bien, cuando la mecha está muy brillante, que parece como si tuviera un poder especial, está hablando de que vas a recibir noticias muy buenas, muy positivas, mejores de lo que tú te puedes imaginar. Y también puede estar indicando un poder interno dentro de ti grandísimo que todavía no acabas de reconocer. Cuando la mecha coge forma de trébol, que es muy muy extraño también, como las dos llamas, pero a veces ocurre que la mecha coge forma de trébol, pues puede estar indicando buena suerte en el azar. Puede estar indicándote que juegues esta temporada a juegos de azar, porque la suerte está contigo. Cuando la mecha se mantiene encendida, pero ya no hay cera, es decir, se ha acabado la vela, pero sigue encendida, pues está hablando de que tengas esperanza, de que tengas fe, de que a pesar de que te parezca que todo está perdido, de que no hay salida en tus problemas, en tu situación, el que sin que haya cera y haya luz te está indicando tranquilo, aunque parezca la cosa grave, va a solucionarse. Igual hay que esperar un poco, pero va a solucionarse. Bien, y luego, por último, cuando la vela llora, es decir, echa cera por fuera mucho, cuando llora muchísimo la vela, pues nos están hablando de momentos que negativos que vamos a tener que vivir, pero que tenemos que aprender de esos momentos, ¿vale? Nos hablan de momentos que vamos a vivir, situaciones negativas, pero que nos está diciendo, esto es algo espiritual, esto es algo que tienes que vivir, es algo que tienes que experimentar, no lo veas como una tortura. Sin duda hay muchísimas más mensajes de las velas, pero como es largo, larguísimo, pues yo hoy he traído aquí, digamos, los mensajes más usuales que se suelen utilizar en las velas. Para terminar, yo recomiendo siempre tener una vela encendida y mirarla regularmente, porque la vela es el símbolo de Dios, es el símbolo de la luz, es el símbolo de lo espiritual, es el símbolo de los ángeles, y tener encendida una vela es tener encendida una esperanza, es tener encendida la fe hacia un mundo mejor. Por ello, cuando muere una persona o cuando ocurre algún suceso, mucha gente suele encender una vela como símbolo de la paz, ¿no? Por ello, si no tienes costumbre de encender velas, te recomiendo que las enciendas, porque es algo maravilloso. Os recuerdo que ya está por acabarse la oferta de mis 8 mejores libros, que entre ellos está el libro secreto de Merlín, mi último libro, Desprograma, Reprograma tu vida, y otros más, por solo 2,99€ en PDF. Solo entra en mi web, albertolajas.com, y ahí encontrarás la oferta de mis 8 ebooks, mis mejores 8 ebooks, y también mis mejores podcasts para mejorar en tu vida. Gracias, os bendigo y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. ¿Te ha gustado este vídeo? Dale a like y suscríbete.